Nos encontramos hoy día acá en el cable de la ciudad Chao con la finalidad de comunicarle a nuestras personas, habitantes de la comuna de Quinchao, que el día 20 de diciembre realizaremos una primaria con don Ramón Mancilla, una primaria ciudadana, una primaria no convencional, en la que invitamos a participar a la gente para elegir al candidato alcalde de la centro izquierda de la comuna de Quinchao. Es así como nosotros queremos ese día, para que pueda participar la mayor cantidad de gente, abrir mesas en cada una de las islas, la isla de Jingua, la isla de Linlin, Meulin, Kenak, Kawach, Apiao, Alao, Chaulinec. Y por supuesto, mesas aquí en la ciudad de Chao. Así que invitamos a todos a participar y a elegir a la persona que cree lo pueda representar en el próximo elección de alcalde, que es en abril del 2021. Saludar primero a aquellos que nos ven a través del canal 25 en sus hogares. Esperamos que la salud los acompañe a cada uno de ustedes. Estamos aquí precisamente, como dice Sergio, porque queremos llegar a las más personas para informarles efectivamente que nosotros somos candidatos por el pacto constituyente o la centroizquierda, y entre nosotros este pacto va a elegir uno de nosotros para que sea el representante de las elecciones municipales de abril próximo. Por tanto, ¿qué queremos hacer? Que la gente participe. Nuestro mayor deseo es que la gente decida quién va a ser el candidato alcalde por la comuna de Quinchao y que no se designe a dedo ni en cuatro paredes o la fórmula que se use. Nos interesa sobremanera que la gente pueda tomar decisiones informadamente y ella diga: mira, yo elegí este candidato y por eso estoy acá. Pero no que nosotros nos coloquen allí porque alguien tomó una decisión desde fuera o incluso acá mismo. Creemos que la forma de practicar la democracia, lo he dicho siempre, la forma de practicar la democracia no es decirlo, la forma de practicar la democracia es hacerlo. Y la mejor expresión de la democracia es cuando uno va a las urnas, toma una decisión y vota por una persona. Nosotros los dos con Sergio Agüero somos los candidatos de este pacto y queremos que la gente participe y nos digan quién de los dos va a ser el candidato. Y para eso nos vamos a ir a las urnas el 20 de diciembre en todos los lugares de la comuna de Quinchao, sin que haya ninguna excepción, porque todos tienen derecho a participar de esta primaria y queremos que lo hagan de la mejor forma. Con las condiciones sanitarias con que hoy día nos encontramos, sabemos todos que estamos en cuarentena los fines de semana, esperemos que esto nos permita realizar este proceso. De no, buscaremos también la forma de cómo llevar un proceso adelante y que también sea de carácter democrático. Veremos la forma, estamos viendo también ese tema. Y lo más importante es que si hacemos este proceso el día 20 de diciembre, usted va a estar igualmente protegido. Nosotros ya acordamos que se van a sanitizar todos los locales de votación, va a haber alcohol gel, va a haber gente que lo va a atender para tener todas las medidas de seguridad como establece hoy día el protocolo. Así que invitarles a que participen, invitarles a que vaya a las urnas el 20 de diciembre en la comuna de Quinchao y vote por las opciones que usted va a tener en una cédula que ya se está diseñando. ¿Qué pasa con la isla en este caso? Bueno, yo señalaba en un comienzo de que nosotros la idea es que hagamos participar a la mayor cantidad de gente. Y para eso yo les decía que vamos a abrir mesas en cada uno de los sectores insulares, excepto la isla de Neuquén. En todas las otras islas va a haber al menos una mesa para que la gente pueda concurrir a sufragar. Ahora también, nosotros sabemos que estamos en una condición sanitaria complicada, estamos en fase 2 en este momento. Y la gente tiene que tener los resguardos necesarios. En esta fase, hasta el momento, no es factible realizar ningún tipo de acto eleccionario que sea no convencional. Pero, como decía don Ramón, nosotros también vamos a ir evaluando día a día esta situación. Y si ya se acerca el momento, la fecha que deba realizarse la primaria y no hemos cambiado a fase, bueno, veremos qué mecanismo participativo buscamos para que la gente
pueda emitir su opinión y su voto de forma democrática, porque creo que nosotros, ambos candidatos, estamos dispuestos a acatar lo que diga la comunidad. Para eso nos sometemos a un acto democrático. Y también aprovecho de invitar a toda aquella persona que quiera participar como candidato en esta primaria. Las puertas están abiertas, pueden acercarse y conversar con nosotros y ver de qué forma podemos llevar a cabo una primaria con más candidatos. Quizás, don Ramón, hay recomendaciones que hay que hacer a la comunidad también en esta oportunidad, porque, por supuesto, tanto en lo sanitario como en lo personal. Yo parto del siguiente punto. Lo último que dijo Sergio es importante. Nosotros no somos los candidatos que en este minuto estamos dispuestos a ir a una primaria. Y lo hemos hecho siempre, siempre hemos estado dispuestos. Hace más de un mes firmamos un acta de acuerdo con los presidentes, los dirigentes de partido a nivel local, se envió a nivel regional, fue aceptado como tal, y hoy día efectivamente está aceptado para que la Comuna de Quinchao tenga una primaria ciudadana. ¿Qué significa eso? Que también nosotros hoy día estamos diciendo que alguien, si alguien más quiere ir a una primaria, que lo haga, no es problema para nosotros. Así que estamos abiertos, porque alguien me puede decir, bueno, ¿por qué ustedes dos nomás? Bueno, estamos invitando a todo el que quiera ir a primaria, no hay problema en eso. Yo vuelvo a insistir, nosotros somos personas que no queremos que se designe, sino que vamos a escuchar la voz de la comunidad, del elector, a través de una cédula de votación. Ahora, ¿qué es importante? Como va a existir mesas en cada localidad, ¿qué es lo que queremos proteger? La salud de las personas, para que la gente no se desplace ni en lancha, ni tenga que salir de su misma isla para ir a emitir un sufragio, sino que lo haga en el mismo local. Y por eso vamos a implementar locales de votación, ya sea en escuelas, ya sea en sedes sociales, con vocales de mesa de la misma localidad. Por tanto, nosotros no vamos a llevarnos ni no vamos a enviar a gente a ninguna localidad, porque también eso nos permite mantener los resguardos correspondientes. Y por eso es que queremos que la gente participe. Lo más importante es la participación ciudadana. Ya sabemos que vamos a establecer todos los protocolos de seguridad en el tema sanitario para que la gente vaya a votar bien. Y por eso es que estamos informando con tiempo a la gente y le estamos invitando a que usted efectivamente vaya ese día a los locales de votación y emita su sufragio y diga, mira, yo voy a tomar esta opción, pero que lo tome usted, no nosotros, que lo tome la ciudadanía, no los partidos políticos, que lo tome la ciudadanía, no los dirigentes, que lo tome la ciudadanía, no el que diga yo quiero ser candidato. El que quiera ser candidato, que se someta a una elección popular. Eso lo hemos dicho desde siempre, desde el momento que nosotros generamos este acuerdo, y por eso es que insistimos en que los candidatos siempre tienen que ser elegidos por la ciudadanía. Quizás una pregunta un poco difícil a esta altura, no para ustedes como políticos, ¿no? Pero hipotéticamente, si esto viniera designado desde arriba, porque puede suceder en algún minuto, creo yo, no sé, por estoy equivocado, ¿qué pasa en este caso? ¿Alguno de ustedes también van a llegar a algún compromiso para ir también independiente? Porque sería como que no sería justo para cierta cantidad de personas que apuestan a ustedes, ¿no es cierto?, en ese sentido. No sé, ¿me equivoco, lo menos? Yo creo, sí, entiendo su preocupación y su pregunta. Nosotros, como decía don Ramón, nosotros esto nació de las bases de nuestros partidos. El hecho de promover las candidaturas, tanto de Ramón como la mía, para que pudiéramos llegar en algún momento a tener alguna primaria. Y esta primaria, se firmó un documento hace tiempo atrás aquí en Achao, donde nos comprometíamos a respetar lo que suceda en ese proceso. Ese documento fue respaldado a nivel regional y también a nivel nacional. Entonces, si estamos avalados por los partidos que están detrás de nosotros como candidatos, estas primarias se deberían mantener y no esperar que nuestros partidos que nos han estado apoyando designen a alguien desde arriba. Así que yo creo que esta primaria o esta consulta ciudadana se va a realizar sí o sí para que el pueblo decida, como decía Ramón. El pueblo tiene que definir qué candidato o qué persona quiere que lo represente en las próximas elecciones de abril del 2021.
Respecto del tema de qué pasa si alguien lo asigna, nosotros no aceptamos designaciones. Si a mí me dijeran, usted es designado, no señor, yo pido primaria. Siempre lo he pedido, la vez pasada también lo pedimos. Entonces, el proceso democrático empieza por la gente. Yo no soy quien para decir, mira, yo me impongo porque a mí me designaron. Las designaciones pasaron, las designaciones son de una práctica pasada. Y los partidos políticos hoy día no pueden seguir haciendo estas prácticas. La ciudadanía es la que elige a las personas que quieren que gobiernen la comuna. Y en ese sentido, yo creo que hoy día ya está clara la cosa, está clara la situación. No va a haber designación. Y no puede haber, por lo menos dentro del pacto constituyente donde nosotros estamos, no puede haber designaciones. Porque ya se aceptó, como dice Sergio, a nivel regional y nacional, una primaria para que la ciudadanía participe. Y además, importantísimo, aquí nosotros vamos a usar el padrón del plebiscito. Por lo tanto, toda la gente puede votar, independientemente si pertenece a un partido político o no pertenece. Obviamente los independientes todos pueden votar. ¿Por qué razón decidimos eso? Porque nosotros somos claros en este tema, diciendo, mira, las autoridades no pertenecen a un partido político solamente, las autoridades son autoridades de todos. El alcalde es alcalde de todo, del momento que es elegido alcalde. Los concejales, los gobernadores, van a ser autoridades de todos. Uno no puede decir, mira, yo soy solamente aquellos que me eligieron. No, uno no sabe quién lo eligió. Pero es autoridad de todos. Por lo tanto, queremos darle la participación a todos. ¿Por qué es uno sí y otros no? Yo creo que la democracia se practica cuando toda la comunidad está invitada a participar independientemente si van a votar o no. Pero todos van a estar invitados aquí a participar de este acto democrático, que lo más importante es hacerlo de esa forma y en las urnas. Sí, bueno, antes de despedirnos, volver a recalcar que estas primarias serán el 20 de diciembre e invitar a toda la comunidad a participar. Como decía Ramón, aquí se va a usar el padrón del plebiscito y vamos a permitir que la gente pueda votar, sea el color político que sea, independientes, todos bienvenidos. Así que lo invitamos porque vamos a tener los resguardos necesarios, los locales van a estar todos con su sanitización y su aseo correspondiente y las medidas de resguardo que sean necesarias para este evento democrático. Así que gracias por la invitación aquí al canal. Una duda consulta, más bien dicho. A veces hay apreciaciones en la comunidad, en los votantes, en este caso, de decir, esta persona es más débil, esta es más fuerte. Ustedes están haciendo un llamado a todos los partidos a votar, en este sentido, a todo el que quiera, no a los partidos, a todo el que quiera. ¿Qué pasa si viene, por ejemplo, una buena cantidad de la derecha y vota por, hipotéticamente, el candidato que sea más débil? ¿No va a influir en la decisión final? Yo creo en la conciencia de las personas, correcto, en la voluntad de las personas. Yo no creo que los partidos lleven a sus militantes como corderos a hacer una u otra cosa. Yo siempre comparto la idea de que los partidos políticos no pueden ser instituciones con sistemas rígidos, casi militarizados. Es decir, yo no le puedo dar orden a todos los militantes de un partido que vayan a hacer eso, cuando hoy día sabemos que los partidos políticos no son capaces de controlar eso. Y por lo tanto yo apelo a que cada ciudadano es libre, independientemente de la ideología que profese. Y cada ciudadano es libre y elegirá, mira, a mí me parece que este es el mejor candidato o este creo que puede lograr los propósitos que yo también tengo como ciudadano. Y por lo tanto, nosotros apelamos a la libertad de conciencia de las personas. Cada voto es un acto consciente de cada una de las personas. Y estamos hablando con mayores de 18 años, por lo tanto, nadie, podemos tener afinidad o no, pero nadie podrá llevar a alguien con una pistola a votar.
Eso como principio básico. Y por eso nosotros nos abrimos a que efectivamente la gente participe, porque nosotros creemos en la ciudadanía. Y cuando uno cree en la ciudadanía, no puede estar sesgado, ya lo dije. Cuando una autoridad es elegida, no es la autoridad de este partido ni del otro partido. Eso se usa como medio nada más. Pero el fin último es trabajar con la comuna, el fin último es trabajar por todos los habitantes, sin excepción. Tú no puedes decir lo de aquí y lo de allá. El trabajo de una comuna se construye con el esfuerzo de cada uno de sus habitantes, y no solo con algunos. Vivimos este domingo el proceso de las primarias para gobernadores, para candidatos a gobernadores, y vimos que la participación no fue tan, digamos, fuerte, pero podemos pensar en que para la consulta ciudadana usted debería ser un poco más fuerte la presencia de la gente porque estamos aquí en la comuna, porque es algo de la comuna real, ¿o no? Yo creo que aquí la gente se interesa más por sus realidades locales. Creo que la gente puede participar, puede haber mayor participación en este acto democrático, pero también debemos considerar la situación sanitaria en la que nos encontramos el domingo pasado. Estábamos en cuarentena y la gente tenía miedo de salir, tenía sus resguardos. Entonces creo que eso también afectó a la poca participación en nuestra comuna. Y también a la poca difusión por parte del gobierno respecto a la importancia de la figura del gobernador regional. Entonces creo que nosotros, en este sentido, la comunidad sí le interesa quién gobierne su comuna. Y por eso nosotros creemos que puede haber una mayor participación, independiente de lo que consultaba usted anteriormente, del color político que sea partidario. Nosotros creemos que la gente va a votar en conciencia y libremente en este acto democrático por el candidato que ellos estimen conveniente. Quizás yo pensarlo así muy rápido. Tuvimos un fin de semana de cuarentena. Como estas no son primarias, en el fondo son una consulta ciudadana, que no intervienen serpente o contendido, ¿qué pasa si decretan ese día cuarentena total? ¿No sería mejor hacerlo un viernes, por ejemplo? ¿En vez del domingo? Claro, la situación... ¿Eso está determinado o ya no hay vuelta a quedar? Bueno, la situación va a depender exclusivamente de la condición sanitaria. Estamos dependiendo hoy día de una situación sanitaria. Nosotros no podemos determinar... Es cierto, hay un acuerdo para hacerlo el 20, pero si las condiciones sanitarias no se dan, tampoco podemos hacer un día de semana. No. Ese es el tema más complejo. Yeah. Ahora, respecto de lo anterior, la pregunta responde solamente y exclusivamente a condiciones sanitarias, no de la voluntad nuestra, ni de los pactos que estamos representando. Lo otro es que el domingo recién pasado hubo poca participación porque, voy a tomar una expresión que me dijo un ciudadano, mira, la verdad, yo no voy a votar porque no conozco a ninguno de ellos. Claro. Pero hoy día, usted, el 20 de diciembre, Dios mediante, usted tiene la posibilidad de ir a la urna a elegir a personas que conocen, personas que son de su localidad, personas que tienen un vínculo con la comuna, personas que hemos trabajado por años en distintos servicios, personas que van a dirigir los destinos, como dice Sergio, de esta comuna. Eso para la gente es relevante, porque no es lo mismo hagamos una votación con personas que de verdad, siendo muy importante el gobernador regional, porque sí lo es, efectivamente lo es por todo lo que ello significa, siendo muy importante, están más lejos de la realidad local. Y pasa además porque por todo lo que significó la no existencia de publicidad, la gente no tiene mucho conocimiento cuáles son las funciones del gobernador regional, la gente no tiene mucho conocimiento cuáles son las atribuciones, qué es lo que hace un gobernador regional. Entonces ahí hay una distancia entre el ser candidato a gobernador regional y ser candidato a alcalde. En este caso ser precandidato a ir a una primaria donde la gente conoce su realidad, conoce a las personas, sabe de las necesidades que tiene cada comunidad, las necesidades de las personas, y sabe que finalmente va a llegar al municipio como primer eslabón para poder resolver su problema. Y eso
hace que la perspectiva de participación cambie. Yo confío en que si las condiciones sanitarias dan, vamos a tener mucha más participación, y así esperamos los dos consejos, que haya mucha participación en esta primaria ciudadana o consulta ciudadana, como le llamemos, y la gente tome una decisión y diga, mira, nosotros creemos que esta es la persona que mejor representa lo que nosotros como comunidad, como comuna queremos para el desarrollo de la familia, de la sociedad en general y de la comuna en su conjunto. Quizás haciendo una pequeña reflexión también interesante, un acto democrático, esta consulta ciudadana donde debemos participar, pero también nos da la opción de podernos encontrar. No nos podemos dar un abrazo, no nos podemos saludar de mano, ¿verdad? Pero nos encontramos, poder conversar después de tanto tiempo con personas que no hemos visto, a lo mejor, mucho. Es como una reflexión nomás. Le dejo entonces para el llamado a cada uno de bien. Este día. Sí, gracias, don José. La invitación está abierta a participar en estas primarias. Somos dos candidatos que vamos a estar presentes el domingo 20 de diciembre para que la ciudadanía, la comunidad, elija quién quiere que lo represente. Hago la invitación y un llamado a participar. Como les decía anteriormente, vamos a tener todas las medidas de seguridad. Si las condiciones sanitarias lo permiten, vamos a realizar esta primaria. Está abierta la invitación, está abierto el llamado a la gente a que pueda concurrir a los diferentes lugares de votación que vamos a tener, ya sean colegios o sedes, juntas de vecinos o la sede que esté disponible en alguna localidad. Así que invito nuevamente a participar en esta primaria, consulta ciudadana, a toda nuestra comunidad de Quinchao. Creo que es un acto de la mayor relevancia cuando uno va a las urnas. Yo les invito a que participen. Tiene dos opciones. Usted decida, pero vaya, participe. Y no se quede en casa en la medida que pueda ir. Usted diga, mire, yo me hago responsable de participar y de elegir a quien quiero que represente mi comuna. Vaya, porque así está realizando un acto democrático. Y así usted está eligiendo los destinos de la comuna, más que elegir a veces la persona. Usted está diciendo, yo quiero que mi comuna funcione de esta manera, quiero que mi comuna avance de esta forma, quiero que se consideren los elementos que las comunidades tienen hoy día grandes dificultades y queremos resolverlo. Pero eso lo hacemos con la participación de todos. Y el primer acto de participación de todos es elegir a sus candidatos. Usted va a tener la opción de elegir sus candidatos, para que nadie se lo dé indicado con el dedo, sino usted mismo con un lápiz va a decir, yo quiero que este sea. Así que les invito a todos, vamos a tener todos los elementos de seguridad, así que participen, les invito a participar de esta primaria ciudadana o consulta ciudadana, como le llamemos. Participen, de verdad necesitamos de cada uno de ustedes. Don Ramón, don Sergio, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted, que le vaya muy bien. Gracias.